Amigos de la Región Digital, muy buenos días. Tenemos en nuestras oficinas la agradable visita, como siempre, desde hace ya un buen ratito, alcaldesa, hace un año ya. Sí, ya. Nuestra gran amiga y alcaldesa de Saucillo, la química Marta Gandara Costa. Bienvenida nuevamente aquí a su gracias, casa. Gracias, muy amable. Y al contrario, gracias por brindarme este espacio aquí con ustedes. Como lo comento, ¿verdad? Ya prácticamente por compromisos que se habían venido presentando, bueno, sí estamos enterados de lo que se ha venido haciendo en el municipio a través de los funcionarios que tan amablemente también han visitado aquí nuestro espacio. Y sabemos que usted andaba muy ocupada, por eso yo, bueno, pues no. Nos esperamos, pero qué bueno que ya está aquí. ¿Cómo recibió el año? Bueno, más bien, ¿cómo despidió 2015 y cómo recibió 2016? Sí, bueno, pues lo despedimos trabajando, ¿verdad? Y se puede decir el tradicional baile que tenemos ahí año con año. El baile fue en el Club de Leones, la gente muy contenta, inició a las 9, terminó a las 5. Ah, caray. Y pues así fue como se despidió, ¿verdad? Y nosotros en obras, pues cerrando obras, y ahorita también vamos ya en la recta final, ¿verdad? Lo recibimos igual, trabajando con obras chicas, medianas y obras grandes. Tenemos alrededor de 280 obras que hemos hecho desde el inicio de la administración. Y pues quiero decirle a la ciudadanía que nuestro compromiso fue dejar una obra en cada comunidad. Nos faltan unas tres comunidades para terminarles esas obras. De las escuelas igual, logramos bajar recurso federal y recurso estatal para pues llevarles ahí algo a cada escuela. Sabemos que son muchas las necesidades y no vamos a completar, a cubrir todas las necesidades de las escuelas, pero sí, ahorita nos están faltando dos escuelas, una primaria y un kinder, de irles a llevar ahí pues el trabajo que consiste en algunas escuelas, ha sido banquetas, cercos perimetrales, impermeabilizaciones, pinturas de sus salones, tanto por dentro como por fuera. Se les ha hecho también rehabilitación de algunas aulas o baños, se les han construido al 100% los baños o se ha rehabilitado en bibliotecas igual. Entonces, pues estamos contentos de que pues en nuestra administración, que llevamos ahorita 2 años, 3 meses, llevamos ya alrededor de 280 obras a lo largo y a lo ancho. Ahorita nuestro pendiente es terminar en esas dos escuelas ese compromiso, terminar también en las tres comunidades que nos está faltando. En unas van a ser saloncitos de usos múltiples, les ha gustado mucho los salones de usos múltiples a la ciudadanía. Unos las están tomando como sala de velación y otros pues más acertadamente como de usos múltiples, porque pueden usarla en sala de velación, pueden usarla para reuniones de los ejidatarios, reuniones de las madres de familia, para el catecismo, para vacunación, etcétera, ¿verdad? Su nombre lo dice, usos múltiples, le pueden dar el uso que ellos quieran. Están muy bonitos esos saloncitos, esas salitas de velación, porque se les entrega 100% terminado. Tiene, su piso es de cerámica, tienen baños para hombres y mujeres, consta de, son dos saloncitos, ¿verdad? Y aparte los baños, tienen agua, ¿verdad? Se les entrega con agua, luz, drenaje, y sobre todo tienen aire acondicionado, porque usted sabe que ahorita el calor, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, nuestro este universo, ¿verdad? Nuestro planeta, sabemos que es incansable, ¿verdad? Ahorita tenemos los rayos solares tremendos, ¿verdad? Año con año, la capa de ozono, ¿verdad? Se deteriora más. Así es, entonces,
creímos nosotros indispensable ponerles el aire acondicionado. Uh-huh. Ya ellos, ¿verdad? Cuando en este tiempo de frío, pues pueden llevar un calentoncito de esos movibles. Uh-huh. Y se nos hizo más importante el aire. Igualmente a las escuelas, estamos procurando techar las escuelas de kinder, primarias, de secundarias. Algunos techumbres son de lámina y algunas otras las estamos poniendo de malla sombra. Uh-huh. Que son más económicos y sabemos que pues también les resguarda ahí bastante a los niños. De estas 280 obras, como me comenta la alcaldesa, ¿cuál ha sido la más relevante, la más importante, la que ha tenido mayor impacto social en San José? Fíjese que las obras que ha estado la gente más contenta, que han mencionado ellos, son los saloncitos de usos múltiples, que tienen un costo alrededor de 600 mil pesos cada saloncito, cada sala de velación. Es el mismo modelo de todos. A mí en lo particular también se me ha hecho muy bonito. Otra de las obras relevantes, pues es que cada uno en su estilo, como luego se dice. ¿De acuerdo a la receta de cada? Sí, son las salas de ordeña. Las salas de ordeña también han tenido mucho éxito allá en nuestra región, debido a que tenemos mucha gente vaquera, ¿verdad? Con sus vacas, que es una región lechera ahí con nosotros, una región agrícola. Vivimos principalmente de la agricultura, algunas personas siembran, ¿verdad? Y su alfalfa y tienen sus vacas. Entonces, ahorita con las salitas de ordeña, pues también se han beneficiado mucho, porque mucha persona de ahí pues ordeñaba con la mano, como antes se hacía, y ahorita pues se les está ofreciendo esos paquetes. Uh-huh. Que ellos pagan una cantidad mínima en comparación de lo que es, ¿verdad? A ellos se les pide el 10% y se les da ya se les hace su salita de ordeña, se les pone sus comederos, bebederos, el cerco, ¿verdad? Donde tienen ahí sus animalitos y pues el equipo de ordeña. ¿Y como cuántos beneficiarios de esto del equipo de ordeña han salido más o menos en? Mire, el año pasado fueron alrededor de 23 personas distribuidos en diferentes partes del municipio y ahora tenemos 22. 22 son alrededor de, les sale todo eso como en 150 mil, 165 mil y ellos pagan ya sea 15 mil o 16 mil pesos y todo lo demás es un subsidio de gobierno del estado. Que por cierto, ahorita ya empezaron a trabajar en algunas salitas de ordeña y están terminando. Otras de obra relevante es el recurso que se ha logrado bajar de CONASA. Ahí en el ejido La Chona, que le llaman La Chona, se hizo un presón que tuvo un costo de más de 2 millones de pesos. Son obras fuertes. También ahí los oreganeros construyeron una bodega amplia, importante, para almacenar su orégano. Están ahí en la colonia San Antonio. También se logró bajar ese recurso. Son alrededor de 2 millones de pesos también, como 1.800.000. Son obras que les va a ayudar mucho a los ejidatarios. Son grupos de personas que desde hace tiempo estaban solicitando pues este tipo de apoyos, ¿verdad? Los ejidos Santa Marta, el ejido de Cerros Prietos, antes pues estaba muy olvidado, ahorita el ejido de Cerros, o sea, Cerros Prietos tiene ahorita una cantidad buena de trabajo, se ha logrado bajar recursos, tienen celdas solares, tienen bebederos, lograron bajar y recolectar agua. Entonces, pues son obras importantes de ahí del municipio, de millones de pesos, ¿verdad?
se han encementado, principalmente encementado, varias calles de varias comunidades, como es por ejemplo Naica. Naica tiene ahorita más de 8 millones de pesos invertidos ahí con ellos. Ahorita Naica pues está pasando por crisis, ¿verdad?, fuerte económica en cuestión del trabajo. Sabemos lo del problema que se suscitó el, pues hace un año, ¿verdad?, el primero de enero del 2015, la fractura que tuvo esa pared en la mina y que empezó a llenarse, ¿verdad?, los tiros, los niveles, está inundada ahorita la mina y ya cerró sus puertas, liquidó a los mineros. Pero pues ellos continúan ahí, ¿verdad? La mina está ahí, no sabemos si se va a abrir, si no se va a abrir. La gente pues está con incertidumbre, los ejidatarios pues están a punto de perder sus cosechas debido a que pues ya el agua no la tienen. Ellos la tuvieron por más de 60 años de una manera gratuita, porque pues la mina las 24 horas del día tenía que estar extrayendo esa agua, que sale hirviendo, está muy caliente. Nunca se pudo entubar esa agua por lo mismo. Al entubarse no se iba a enfriar y al llegar a las plantitas, ¿verdad?, al sembradío que tenían ahí, pues se iban a quemar. Así es que por eso siempre iba a cielo abierto, por sus... Así es, ¿verdad?, sus sequías. Y pues ahorita está difícil la situación en Naica. Hemos apoyado ahí con empleo temporal. Les hemos llevado en dos ocasiones empleo temporal. Tony Meléndez también ha estado ahí al pendiente. Les hemos llevado cobijas, colchonetas, despensas. Sabemos que eso pues les ayuda tres días, una semana, una despensa, ¿verdad? No es una solución, pero pues sí les ayuda en algo. Y andamos ahorita viendo la posibilidad de cómo los ejidatarios puedan sacar su cosecha. Pues prácticamente le faltan ya 10 meses para terminar su administración, alcaldesa. Nueve meses ya, es cierto, 9 meses. Y bueno, son 9 meses que se hablan rápido, también se van muy rápido, además vienen 2 meses de veda. Así, rápidamente, ¿qué tiene planeado para estos 9 meses terminar qué? Sí, mire, hay que redoblar el paso, definitivamente. Nos amarran un poquito las manos con la vela, porque no podemos andar inaugurando obras, haciendo esto, lo otro, entregando despensas, detalles de que nosotros mensualmente entregamos en las diferentes comunidades. Entonces, pues nos tenemos que apurar antes de que llegue la veda para... por ejemplo, las despensas que tenemos, ¿verdad?, repartirlas. Ahorita se andan repartiendo colchonetas, cobijas, láminas que nos ha dado gobierno del estado para pues la ciudadanía que más lo necesita. Y sí, definitivamente tenemos que redoblar el paso ya en la recta final. Nuestro compromiso es cerrar ya las obras que tenemos ahí inconclusas. Precisamente hoy tenemos una reunión ahí con el ingeniero de obras para ver cuáles obras hay que terminar. Traemos unas obras del señor gobernador también, hay que finiquitar todo eso y ver cuál obra podemos abrir y terminar en esta misma administración para no dejar problemas de que se quedó abierto esto y viene otra administración y va a decir, no, pues de esa ahí que se quede. Entonces sí es muy importante checar todo eso, ¿verdad? Checar y dejar todo lo mejor posible en orden, ¿verdad? En orden, pues en cuestión de la deuda, ¿verdad? Una deuda que parecía imposible, 21 millones de pesos, pues sí era de pensarse, ¿verdad? Y sin embargo... pues se dieron las negociaciones, principalmente con Infonavit, ¿verdad? Se dio la negociación de que nos bajaron intereses, multas, recargos del 99%, ¿verdad? Entonces,
pues adelante, de los 7 millones, pues se redujo bastante, ¿verdad? Se pagó determinada cantidad, lo demás se condonó. Y adelante, ahorita alrededor de 17, 18 personas ya pidieron su crédito de vivienda que antes estaba cerrado. ¿Por qué? Pues porque se debía mucho dinero y Infonavit no permitía los créditos. Y sin embargo, inmediatamente al pagarse, al día siguiente, ya ahorita algunas personas ya están aprovechando ese beneficio de sus viviendas. Sí, alcaldesa, pues sabemos que ha sido dos años, tres meses de mucho trabajo, le faltan 9. Le deseamos la mejor de las suertes. Sabemos que se ha llevado por boca propia, por la voz de usted, que nos ha venido a dar la información, sus funcionarios, que ha llevado esta administración pues lo mejor posible. Le deseamos lo mejor, de veras, que se cumpla pues todo el proyecto, todo lo que es la obra municipal que usted planteó, desarrolló, que se cumpla y que venga nuevamente aquí para darnos cada mes que se pueda, o cada vez se pueda, seguimos dando buenas noticias, alcaldesa. Claro que sí, le agradezco mucho estos espacios que nos dan, porque pues vamos a conocer a la ciudadanía e inclusive invitar a los jóvenes estudiantes de universidad, ¿verdad?, de nivel superior y medio superior, que vayan ahí a Fomento Social. Ahí están pegadas lo que se necesita para las becas. Vamos a tener becas el mes que entra. Lo más seguro es que se dé ese apoyo para estudiantes de medio superior y superior. Ah, pero la universidad en línea sigue todavía. Así es, sigue en línea, está ahí a un costado de la biblioteca. Y pues tuvimos mucho éxito, ¿verdad?, con la universidad en línea y siguen los estudiantes. Ahorita están abiertas las inscripciones. Tengo entendido que se cierran esta semana para albergar a más estudiantes, que es pues un beneficio para ellos, inclusive desde su casa pueden sacar su carrera. Perfecto. Y también para el municipio, pues tener gente preparada también es relevante. Así es. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su información, alcaldesa, y reiterándole aquí que nos visite constantemente para poder saber qué está haciendo el municipio de Nuestro. Claro que sí, con mucho gusto y muy amable. Gracias, amigo. Buenos días.